Hola, buenas noches. Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar de psicología del trading. Un saludo acá para la audiencia de GoToWebinar, también para la audiencia de Facebook. Qué pena si mi voz no está a lo mejor, pero tengo ahí un pequeño resfriado. Y pues estamos como en un pico de gripa, entonces si no me escuchan muy bien, no tengo la voz así, pues espero me entiendan. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo vas, Jorge? ¿Cómo les ha ido? Me presento para los que no me conocen. De pronto, la primera vez que entran acá en el en vivo. Mi nombre es Sebastián Hernández. Soy trader y analista profesional. En colaboración con TickMill, le estamos dando estos webinars de domingo a miércoles. Hoy leyendo el capítulo 8 de un libro muy interesante de psicología. El entrenador de trading de un gran autor, gran psicólogo, gran trader, Bret Stephen Barger. Un capítulo muy interesante el que vamos a desarrollar hoy porque vamos a traer muchos conceptos propios. También vamos a hacer un repaso a las operaciones. Estamos on fire esta semana. Libra y Canadiense se dieron excelente para los que estuvieron ayer conectados. Los operamos y pues las hipótesis se cumplieron excelente. Ahora les damos una mirada pues, para que ustedes pues, entiendan los que están llegando. Buenas noches, David. ¿Cómo vamos? David, que fue uno de los que participó en la negociación de la libra dólar, que ahorita estamos buscando porque esta semana tenemos que cerrarla, mejor dicho. Excelente. Yo por mi parte ya cumplí el objetivo semanal, incluso cumplí el objetivo mensual. No esperaba, la verdad, cumplirlo porque hubo una semana donde no operé y otra semana que no llegué al objetivo semanal. Y pues esta semana, afortunadamente, vamos súper. Entonces, bueno, vamos primero con la psicología y cuando acabemos, entramos en las operaciones, ¿les parece? Para que todo tenga como su orden. Lo primero, el aviso legal y de riesgo. Recuerden que operar con contratos por diferencia, lo que son CFDs y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. La información presentada no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. ¿Listo? Dicho esto, podemos empezar con el capítulo de consultoría para su negocio de trading. Hasta ahora, en los 7 capítulos que habíamos visto, vimos cómo entrenarnos a nosotros mismos, cómo ser nuestros propios entrenadores. Aquí lo que vamos a ver es cómo, al ser nuestros propios entrenadores, deberíamos manejar nuestro negocio. Y esto parte de la premisa de que el trading es un negocio como cualquier otro, ¿vale? El trading puede ser la opción de vida de, no sé, por ejemplo, voy a poner un nombre al azar, de Carlos, o puede ser la opción de vida de José, o puede ser un ingreso complementario. En mi caso, pues hace más o menos 2, 3 años, yo vivía 100% del trading, es decir, era mi única actividad, operaba mercado de futuros, mercado Forex, hoy en día pues es un ingreso complementario. ¿Listo? Depende mucho de cada quien cómo lo vea. Ahora, eso digamos que surge una gran incógnita y es, ¿puedo vivir del trading? Por supuesto que sí. Ahora, vivir del trading presupone muchas cosas. La primera es que uno como trader no vive, uno vive como empresario. Entonces, el trader finalmente se tiene que volver un empresario y controlar y gestionar su negocio como si fuera cualquier otro. Para eso, vamos a ver una cuestión fundamental y algo que me preguntan muchos alumnos, muchos espectadores, y es lo siguiente: el capital inicial. ¿Con cuánto capital debo iniciar? Siempre me preguntan, Sebastián, $100, $1000, $10000, ¿cuánto es el capital recomendable? Vale, buena parte del estrés que experimentan los nuevos traders es el resultado de una base de capital inadecuada. Están intentando conseguir demasiado con demasiado poco. No sé si ustedes han visto por ahí en Instagram, bueno, en las redes sociales, esas premisas de que opera con $100 en binarias y conviértelos en 10 mil. Miren, muchachos, eso no pasa. El trading, como cualquier otro negocio, requiere esfuerzo,
requiere de disciplina, requiere de constancia y sobre todo, como una empresa, requiere de capital. No significa que tengamos que iniciar con un monto de $1 millón, pero sí necesitamos iniciar con un monto que podamos ir construyendo y que a la final nos permita tener un ingreso adecuado. Con adecuado me refiero a que podamos depender de ese ingreso si es que queremos vivir del trading. Yo les pongo un ejemplo. Si ustedes tienen familia, pagan arriendo o son dueños de una propiedad y quieren dedicarse al trading, pues tienen que tener en cuenta que el trading tiene que pagar los servicios, tiene que pagar el arriendo o la cuota de la vivienda que estén pagando, tiene que pagar si tienen hijos, el colegio de los niños, su alimentación y demás. Y eso no es tan sencillo, eso requiere pues un ingreso. Por acá nos dice Andrés que se escucha bajo el audio. Ya lo voy a acercar un poco más, Andrés, el micrófono, a ver si de pronto es eso, porque tiene harto volumen. Bueno, me confirman si ya se está oyendo mejor, igual voy a subirle un poco al tono de voz. Bien, entonces, les voy a poner un ejemplo básico, un ejemplo sencillo, y es a mis alumnos, los que terminan el curso que yo ofrezco de trading, pues yo siempre les aconsejo entrar con una suma de 500 a $1,000. Esa fue la suma con la que yo entré hace 6 años a hacer Forex, ¿sí? Mi primera inversión con la que probé si podía, pues, efectivamente servir para este negocio o no. Ahora, hay que tener en cuenta algo. Ustedes no pueden decir si sirven o no en 1 o 2 meses. Es decir, no, es que en un mes doblé el capital, entonces ya puedo meter $100,000. O no, es que en un mes me fue mal, entonces ya no me puedo dedicar a esto. Eso no, digamos que no se maneja de esa manera. Bret Stein nos explica que la suma de dinero que nosotros pongamos, número uno, tiene que ser una suma que si yo llego a perderla por algún motivo, pues no voy a quedar en la quiebra. Es decir, si yo todos los ahorros de mi vida son $5,000, es un ejemplo, y yo los pongo en el mercado y por alguna razón pasó algo, no sé, se me olvidó poner un stop loss, una crisis financiera y los perdí, me quebré, pues eso no debería ser el caso. Ahora, sabemos que es muy, pero muy difícil que eso pase. Claro que sí. Digamos que el último evento donde ocurrió una catástrofe financiera, pues hablamos del 2008 con la burbuja inmobiliaria, o digamos que también en las Torres Gemelas cuando los mercados se paralizan. Pero hay que tener en cuenta que eso puede ocurrir, ¿sí? Entonces yo no puedo entrar, digamos, tomando en cuenta que el dinero que voy a arriesgar si lo pierdo va a ser algo muy grave. Una gran regla para su negocio: gánese los aumentos en el tamaño riesgo de sus posiciones operando bien y regularmente con un tamaño sobre riesgo menor. En el curso que yo tomé de acciones me decían algo muy interesante y es, uno siempre tiene que estar añadiéndole plata a su cuenta de trading. Yo no puedo esperar que $1,000, por ejemplo, que yo en el capital que yo entré, se conviertan en 100 mil en un año, ¿vale? Así yo sea un muy buen operador, yo tengo que destinar parte de mi ingreso a crecer esa cuenta de trading. Ahora, ¿cuánto? Eso sí ya depende de cada operador. Puede ser el 1%, el 5%, el 10%. Ya depende, pues, de las actividades con las que tenga que comprometer ese dinero. Bien, entonces, aquí la cuestión es muy sencilla. Si yo, por ejemplo, tengo una cuenta de $1,000, tengo que proponerme una meta. Cada 6 meses, esa cuenta con operaciones y con dinero mío tiene que crecer, por ejemplo, al doble, $2,000. ¿Listo? Por acá, Freddy, nada mejor que agua panela con limón para esa gripa. Gracias, Freddy. Sí, ya hoy he tomado muchos remedios, incluso no salí de la casa para tratar de mejorarme lo más pronto posible, pero pues es que estamos acá en la zona, en un pico de gripa, sobre todo de respiratorio, ¿vale? Pero muchas gracias por el consejo. Estoy tomando mucha, mucha agua panela con limón. Bien. Mucho antes que pretenda ganarse la vida con el trading, debe trabajar en desarrollar su competencia en el trading, ni ganar ni perder tras costes. Si ustedes abren una cuenta de trading de $1,000 y no operan, o digamos que entre suma de operaciones ganadoras y perdedoras se mantienen en ceros,
están perdiendo, por el sencillo hecho de que ustedes pagan una comisión en cualquier mercado financiero que estén, ya sea opciones, ya sea acciones, ya sea forex, ya sea futuros. Entonces, hay una teoría por ahí que dice que el interés compuesto surge cuando uno, por ejemplo, como colombiano, entra en una cuenta en dólares, espera la apreciación del dólar contra el peso, y no sé, en un año, pues esa apreciación hizo que los $1,000 que hoy valían 3 millones de pesos, en el tiempo que transcurrió se convirtieran en 3 millones 600 mil pesos. Sin embargo, yo pues les digo algo, para hacer eso uno tiene muchísimos otros instrumentos mucho más sencillos, como por ejemplo una acción, donde yo puedo invertir ese dinero y esperar el interés compuesto. Lo que yo les recomiendo en Forex es, pues, Forex es un mercado especulativo, ¿bien? Es un mercado donde yo entro, y valga la redundancia, a especular, a decir si el precio va a ser alcista, si el precio va a ser bajista, y si voy a tomar una decisión de compra o una decisión de venta. Aquí les pongo un pedazo del libro, y es cuando es su propio entrenador de trading, también es el gestor y el emprendedor de su propio negocio de trading. Eso quiere decir que tiene que comenzar con un plan viable para el éxito. Entre otras cosas, ese plan debería incluir, uno, cómo aprenderá sobre los mercados y desarrollará su competencia en el trading. Mucha gente quiere entrar en este negocio y aprender únicamente con la práctica. Si bien yo soy muy amigo de que la práctica es finalmente quien lo forma uno en los mercados financieros, debe tener algo muy en cuenta, y es que si yo entro sin saber absolutamente nada de gráficas, probablemente me va a costar años el ser rentable en este negocio. Tengo que tener de la mano muy buena educación, que precisamente es lo que estamos haciendo en estos momentos con Tickmill, dando educación tanto Carlos Valverde como yo, para que ustedes, pues al momento de invertir, tomen las mejores decisiones financieras. ¿Cómo capitalizará su negocio para que pueda ganar un buen ingreso con unas rentabilidades realistas y sólidas ajustadas al riesgo? Esto es muy importante. Aquí Bredestein Marques nos ponía un ejemplo de una cafetería. Si yo monto una cafetería en la ciudad donde viva y empiezo a vender, no sé, solamente café, pues la única forma de que se rentabilice mi negocio es que acuda mucha gente a tomar café. Si los costos no me están dando, pues yo decido meter otro producto. Si yo meto té, pues la cosa va a ser simplemente añadirle un gasto a mi empresa. ¿Por qué? Porque la gente no va a tomar café y té al tiempo. Van a escoger entre café y té, pero yo sí pagué las teteras, pagué las cafeteras y eso me está significando un costo. Diversificar se aleja mucho de lo que muchas personas creen, que es simplemente añadir productos. Por ejemplo, en el trading, no, es que estoy operando el euro, entonces también diversifico con el Standard & Poor's. Si yo no tomo en cuenta las correlaciones y, por ejemplo, me voy largo en euro y me voy corto en Standard & Poor's, sabiendo que hay una correlación, pues no estoy diversificando en lo más mínimo. Aquí es donde Bredestein Barger nos dice, en el ejemplo del café, pues no, el hecho no es poner, no es vender té, es vender, por ejemplo, pasteles. Bien, la gente se toma un café y a la vez se come un pastel. Asimismo, debería ser el trading. Si yo estoy operando en un mercado forex y lo único que me concentro es en divisas, pues debería, por ejemplo, mirar un poco, no sé, hablando de Tickmill en particular, en metales o, por ejemplo, en índices bursátiles, teniendo en cuenta la correlación de cada. Andrés nos pregunta que si recomiendo hacer backtesting. Claro que sí. Es súper importante llevar una bitácora donde evalúes tus posiciones diarias, tus posiciones semanales, qué activos te dejan mejor rentabilidad, en qué horario operas mejor. Es muy importante para el desarrollo integral del trading. ¿Listo? Entonces, tengan muy en cuenta esto. Ahora entramos más en detalle en el tema de la diversificación. Planifique su negocio de trading. En este apartado, Bredestein Barger nos dice, su plan de negocio será distinto si opera como una afición en lugar de como su vocación. Hacer trading es sencillo y mucha gente entra todos los días desde el celular o desde el computador y ejecuta órdenes de compra y de venta en los activos y por eso ya se creen traders. Pero esto es muy distinto de la realidad. No sé cuántos traders se unan al día, pero me imagino que los inversionistas que entran al mercado financiero son demasiados día a día. Pero ¿cuántos realmente duran con esto? hay algunos que, por ejemplo, no logran durar ni siquiera 2 meses. Al primer mes se aburren y se salen, como hay otros que no llegan al año. Entonces, ¿cómo lo están tomando?
como una afición de simplemente entro a ganar dinero porque pues es un mercado fácil. Miren, esa idea errónea de que esto es un mercado fácil no lo es. Y si lo fuera, pues entonces no perdería dinero el 75% de los inversores que entran, ¿vale? Y esa es más o menos la tasa estimada. Ahora, perder dinero no significa tener operaciones negativas, significa que al total del mes o del año, la gente termina llevando su cuenta a cero por malas decisiones técnicas, pero sobre todo psicológicas. Entonces, ¿lo van a tomar como una vocación o como una afición? Lo deciden ustedes. ¿Sobre qué y cómo operará? Yo tengo que tener un plan de acción y por eso les hablaba del plan de trading, que a propósito, ayer estaba, me sentía muy enfermo y no se los pude pasar a las personas que me enviaron el correo. Me disculpan, en el momento en que me sienta un poco mejor se los paso, ¿vale? Pero es que estar frente al computador me irrita mucho los ojos. Y bueno, entonces espero me entiendan un poco, pero les prometo, yo me comprometí con que se los iba a enviar y les prometo que así será. ¿Qué voy a operar? Entonces, por ejemplo, yo les he dicho que a mí me va muy bien con las divisas. Si ustedes se han dado cuenta, son mis activos principales y son los que más opero y con los que mejor me va, con los pares mayores. Tengo que enfocarme. ¿Y cómo los opero? Entonces, los opero al alza, los opero a la baja, con qué frecuencia los opero de manera semanal, de manera diaria. Eso ya depende de mis objetivos y de mi forma de hacer trading. ¿Cuáles serán sus gastos? Eso es algo que casi ningún trader toma en cuenta. La gente cree que hacer trading no tiene ningún gasto. Cuando ustedes abren una operación y, por ejemplo, la dejan correr, se les cobra un rollover o un swap. Ese swap, pues hay que tenerlo en cuenta. Yo no solamente puedo decir, ah, me gané $29 de utilidad neta. No, esa utilidad es bruta y yo tengo que descontar lo que me cobra el broker de utilidad neta. ¿Cómo hago eso? Llevando mi bitácora de trading, la bitácora, cuando nosotros introducimos el spread, pues me va a decir cuánto dinero estoy pagando, digámoslo de alguna manera empresarial, de costos fijos por tener ese dinero en la plataforma. ¿Cuánto espera ganar por operación? Mucha gente entra en una operación y no tiene ni idea de cuánto se espera ganar. Simplemente quieren terminar en positivo, en verde. Yo entro en una operación y si esa operación no se cierra, al menos en el 2 a 1, yo ya siento que fue un fracaso. Ahora, hay excepciones. Les voy a poner un ejemplo. Un alumno mío operó hoy la libra dólar en el 2 a 1. Él movió el stop loss a 1 a 1. Hizo una gerencia de posiciones. Si el stop loss lo sacó en 1 a 1, pues ya eso es completamente distinto porque estamos gerenciando una operación. Pero si, por ejemplo, él hubiese decidido cerrarla cuando tocó el 1 a 1, habría sido algo terrible, una decisión muy mala. Entonces, yo espero ganar por operación en términos de rentabilidad al menos 3 veces la relación riesgo-beneficio en cuanto al riesgo que estoy decidiendo asumir en mi operación. Si espero ganar menos, pues tengan en cuenta que tendré que tener un porcentaje, un average de bateo, un porcentaje de operaciones positivas sobre negativas demasiado alto, que es muy difícil que pase. Diversifique su negocio de trading. La diversificación apalanca el talento. Entonces, aquí es donde yo les decía, no es lo mismo diversificar solamente por tener 20 activos, como por ejemplo los que yo manejo en la plataforma. El negocio de trading de éxito, al igual que las empresas de élite tecnológicas, farmacéuticas, de productos de consumo y los fabricantes, dedica considerablemente recursos a la investigación y el desarrollo para permanecer por delante de sus mercados. Entonces, si ustedes me preguntan a mí cuántos cursos de trading he hecho, yo les respondo. Hice uno con la empresa de Invertir Mejor, que poco o nada me sirvió, sin embargo me introdujo el trading. Hice otro en convenio con la Universidad del Rosario. Hice otro con, digamos que fue un curso muy corto sobre análisis de velas en una página de una persona que ganó un concurso de trading y también hice uno con traders licenciados de acciones. Próximamente me quiero capacitar en Nueva York en un curso presencial que están dando sobre futuros agrícolas. Me interesa mucho. El desarrollo y invertirle recursos a la educación, o por ejemplo a los sistemas de trading para los que les interesan los sistemas de algoritmos y demás, es algo necesario. Piénsenlo como si fuera su empresa. ¿No le van a invertir a su empresa? Pues entonces seguramente su empresa quedará en el olvido porque todos los días hay, por ejemplo, en estos momentos en Wall Street hay demasiados algoritmos, hay demasiadas operaciones matemáticas calculadas que nos superan a nosotros en cuanto al análisis técnico. Bien, ellos, pues bueno, eso vale muchísimo dinero y creo que ninguno de los que estamos acá podríamos afrontarlo,
pero sí tenemos que capacitarnos y adaptarnos a ese mercado cambiante que ocurre día a día y semana tras semana en el mercado de valores. Haga un seguimiento de sus resultados de trading. Muy poca gente lo hace. La gente simplemente espera finalizar en positivo el día cuando eso no les dice absolutamente nada. No puede gestionar adecuadamente su negocio si no entiende qué está haciendo bien y mal. Ahora, haciendo bien y mal, recuerden, y esto me remito a los capítulos 3, 4 y 5, donde decíamos, hacer las cosas bien no es solamente tener una operación en positivo. Hacer las cosas bien es ceñirme a mi plan de trading, ejecutar un buen riesgo, gerenciar bien la operación, ¿vale? Entonces, para eso necesito gestionar adecuadamente mi forma de hacer trading. ¿Cuánto dinero estoy destinado a arriesgar? ¿En qué frecuencia voy a operar? ¿Cada cuánto voy a retirarse de dinero? Es algo muy importante. Ejemplo, ustedes hicieron una rentabilidad del 300% en un mes. ¿Van a retirarlo todo y se lo van a gastar literalmente? Pues piénsenlo como si fuera su empresa. ¿Sacarían el dinero de su empresa solamente para gastárselo? Entonces tomarían el trading como una afición y no como una vocación. No se trata solo de asegurarse de que lo hace bien. Las mejores empresas quieren hacerlo aún mejor, ¿vale? Las empresas que realmente crecen y empiezan a cotizar en bolsa es porque invierten recursos y quieren hacer de sus operaciones algo mejor. Así tienen que hacer ustedes traders. Ustedes tienen que siempre esmerarse por ser mejores en lo que hacen. Ejemplo, si todavía no son rentables, una de sus metas es decir, yo no puedo finalizar el 2020 sin ser rentable. Pero para eso hay que sacrificar cosas. Ejemplo, tiempo, recursos, dinero, en fin, actividades que me hagan mejorar mi forma de hacer trading. No, yo siempre les comento que en diciembre del 2018 fue un mes muy malo para, no sé si en general el trading, pero al menos para mí fue un mes desastroso, que me generó un patrón nocivo en el trading y fue, no vuelvo a operar en los meses de diciembre, pase lo que pase. Diciembre de 2019 fue un gran mes, un mes donde hubo operaciones increíbles, excelentes y demás. ¿Eso qué me mostró? Que debía empezar a desarrollar una nueva alternativa al análisis que yo desarrollo. Ustedes ya saben cuál es mi tipo de análisis, si es la descomposición fractal desde el marco mensual hasta el marco de una hora. Sin embargo, yo he probado muchas otras estrategias para darme cuenta que esa sirve tanto. Yo probé con la estrategia de los fundamentales, probé bajarme a marcos de tiempo como el de 5 minutos, lo que llamamos pues el famoso scalping. No me fue bien. ¿Vale? No, nunca fui rentable con ese tipo de estrategias y con la única que fui rentable fue con la descomposición de múltiples marcos de tiempo. ¿Cómo la afiné o cómo mejoré, cómo generé un rendimiento? Pues probándola, poniéndola al fuego en otros activos que yo, por ejemplo, no manejo tan seguido, como lo son las acciones, como lo son los bonos del tesoro y otro tipo de mercados diferentes al Forex y a los CFDs. Seguimiento avanzado de la puntuación para su negocio de trading, de los distintos tipos de operaciones que realiza, perdón ahí, ¿cuáles contribuyen más a sus beneficios? Estos son los motores del éxito de su negocio de trading. Entonces, cuando ustedes ven mis análisis de mercado, se pueden dar cuenta que siempre les digo, si el activo hace un mínimo mayor, si el activo hace un máximo menor, se los digo porque es el patrón, mi patrón favorito operativo. Si ustedes me dicen, Sebastián, ¿qué patrón necesita ver usted para entrar con una confianza de al menos el 80%? Yo les digo el mínimo mayor. Ya menos, pues digamos con una confianza del 70%, una formación en B. Y ya con una confianza inferior a eso, no sé, digamos un múltiple techo, una vela de martillo, una vela doji, no lo sé. Pero mi patrón favorito es y seguirá siendo hasta el momento en que empiece a fallar, que puede pasar, los mercados son cambiantes. Hasta el momento, el mínimo mayor y el máximo menor. Fíjense algo, antes no me pasaba eso. Antes no era mi favorito antes eran las formaciones en P. Me encantaba operar formaciones en P y formaciones en B a la baja. Hoy en día cambiaron las cosas, los mercados son cíclicos. Antes yo operaba de 6 de la mañana al mediodía y nunca se daban operaciones en la madrugada. Ahora, todo lo contrario. Ayer, por ejemplo, si se dieron cuenta, el dólar canadiense se desarrolló en plena sesión europea.
El dólar contra el canadiense se supone que es un activo que debería estar moviéndose o tener volatilidad y volumen en la sesión americana, ¿vale? Contrario a mi pensamiento y al de todos, nos dejó sorprendidos moviéndose en una sesión que no le corresponde. ¿Puede identificar el inventario de su negocio de trading segregando las operaciones basándose en sobre lo que esté operando y cómo lo esté haciendo? ¿Listo? Entonces, para eso les recomiendo mucho la bitácora de operaciones, donde ustedes van a poner, miren, hoy operé este activo, tuve una relación riesgo-beneficio positiva, de cuánto fue, cómo lo gerencié, cuánto duró la operación, etc. Haga un seguimiento de las correlaciones de sus rendimientos. La diversificación en su operativa le permite mantenerse a flote cuando cualquiera de sus estrategias deja de funcionar durante un tiempo o se vuelve obsoleta. Si ustedes tienen una estrategia de trading, por ejemplo, operar en los marcos de 5 minutos cuando hay una ruptura y les está yendo bien, pues tienen que empezar a buscar otra estrategia. Los mercados cambian y muchos de los patrones que creíamos servibles en el futuro se van a volver inservibles, ¿vale? Entonces hay que estar siempre probando nuevas estrategias. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos dos maneras. La primera es hacerlo en una cuenta demo, donde no estamos arriesgando dinero. El problema ahí, digamos que ahí es donde yo choco con Bredstein Barger, y es que él dice, no importa. Digamos que finalmente el trader va a asumir realmente el mercado como un mercado real. Pues sí, lo va a asumir como un mercado real, pero sin dinero real. Y el hecho de no arriesgar dinero, pues hace que uno pueda abrir operaciones de manera indiscriminada y sin pensar realmente si lo que estoy haciendo lo haría si tuviera el dinero en mi cuenta realmente. Pero siempre hay que probar nuevas estrategias. Incluso yo estuve a punto hace unos 3 años más o menos de tomar un curso que había ganado un premio con un operador de futuros. El único problema es que operaba en Trade Station y era una de esas estrategias, algunos algoritmos estratégicos para operar con base en estrategias que él mismo diseñaba y le enseñaba a uno pues a tener estrategias dependiendo los diferentes pares de activos que operáramos. Realmente no lo hice, pero pues me pareció interesante ver cómo él tenía más de 30 estrategias donde si alguna fallaba, pues la otra le iba a estar recompensando es el fallo de la anterior. Las correlaciones entre sus estrategias y sus operaciones varían con el tiempo debido a cómo operan los mercados y debido a sus propios prejuicios ocultos. Entonces, aquí es muy importante eso. Diversificar, entonces, si yo me voy largo en el australiano y a la vez estoy comprando oro, pues estoy en una correlación inversa y finalmente estoy duplicando mi riesgo. Si yo, por ejemplo, opero en Forex y me cambio de mercado a un mercado accionario, pues ya la cosa cambia bastante, porque ahí sí estoy diversificando mi riesgo. Sí, así es, Andrés, en futuros uso la misma estrategia y en acciones también. Mi estrategia es la misma en todos los mercados. En algunos, como lo son acciones, incluso tiendo a bajarme un poco más de marco de tiempo, pues porque por el horario, ¿sí? Saben que acciones ahorita estamos de horario de 9:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, es muy poco. Bueno, hasta las 5:30 porque estamos en horario de invierno, pero igual aún así después del mediodía a mí me parece que el mercado muere, pues ahí trato de bajarme un poco también a marcos como el de 5 minutos, pero con algunas excepciones. Bien, la otra parte de la que hablaba Bredstein Barger, que no decidí no incluirla por una razón específica, es la gerencia de posiciones. No me gusta, bueno, no es que no me haya gustado, pero me parece que las recomendaciones de gerencia suelen ser mejor cuando uno las toma según mi propia operativa y no según lo que hagan los demás. Les voy a poner un ejemplo de las operaciones que hicimos esta semana. Entonces, vámonos primero a la libra dólar. Y les voy a mostrar la operación que ejecutamos. La tengo en una hora. Dejé el vivo, incluso creo que esto lo ejecutamos en vivo ayer. Sí, lo ejecutamos en vivo, ahora que me acuerdo. Y quiero mostrarles entonces qué sucedió. Bien, el activo, yo les comentaba que era muy bajista. En esta zona estaba haciendo una formación en B. Listo, formación en B. Y pues me parecía que podía caer hasta su zona de soporte, que finalmente no llegó a tocar, pero se acercó bastante. Como se pueden dar cuenta, el activo se activó la entrada en este punto, bien,
Posteriormente subió y en esta cola de piso a mí casi me sacan stop loss. Miren cómo esta cola de piso se acercó bastante a mi nivel de stop loss, pero finalmente, perdón, cola de techo. No me sacó. Esta cola marcó la finalización del primer LH, ¿vale? Primer LH. Y aquí fue donde se desarrolló. Uno, dos, tres. Yo, cuando me desperté, a eso de las 6 de la mañana, el activo estaba tocando el 3 a 1 y al ver que le quedaba muy poco espacio, decidí cerrar la operación, ¿vale? En gerencia de posiciones debía haber puesto mi stop loss en el 2 a 1 y pues me habría sacado en 2 a 1. Yo tuve algo de suerte, por decirlo de algún modo, y me terminó sacando en este 3 a 1, ¿vale? Después el activo empieza a tener una pequeña corrección al alza, ¿vale? Viene acá, toca un nivel, 2, 1 y casi que se acerca al punto de entrada. Aquí es donde uno tiene que gerenciar esto de la mejor manera posible. Les voy a mostrar entonces cómo hice yo la gerencia de mi posición. Fue la siguiente. El activo empezó a caer, ¿vale? Entrada, en este momento yo estaba dormido, tocó el 1 a 1. En 1 a 1 yo inmediatamente paso stop loss a break even. Esa es mi forma de operar. Ahora, si estoy dormido, pues no lo puedo hacer. Es decir, en ese caso, yo estaba dormido. Si el activo se hubiese devuelto, pues sencillamente me hubiera sacado en stop loss. Sigo cayendo. En el 2 a 1, yo paso mi stop loss a 1 a 1, cosa que el stop loss queda en positivo. ¿Listo? Si me toca el stop loss, me voy con una ganancia de 1 a 1. Ejemplo, si yo arriesgué $100, pues me voy con una ganancia de $100. Y lo mismo, cuando tocó el 3 a 1, pues yo debí haber bajado mi stop loss a 2 a 1. Como no estaba pendiente porque estaba dormido, pues ya debo mirar cómo lo gerencio. ¿Listo? Finalmente se dio muy bien, después hubo algo de volatilidad, el activo pues antes de la apertura americana hizo acá un patrón alcista, un bullish sandwich, aquí está haciendo un primer mínimo mayor de posible continuación alcista. Yo sigo viendo el activo bajista, ¿vale? Lo sigo viendo muy, muy bearish, creo que puede seguir cayendo. Ya analizamos exactamente cómo se podría operar porque no está tan sencillo, ¿vale? Digamos que esto podría llegar hasta la zona del 1. Espérenme, trato, es que no puedo acercar esto más, pero 1.28, bueno, este nivel de soporte ahora lo miramos bien porque es que estoy, me duele los ojos a acercarlo al nivel, ¿listo? Y ahora se me perdió el mouse. Un momento, por favor, ya, acá lo encontré. Listo. Entonces, esa fue la operación en la libra. Recuerden algo, ¿listo? Porque hoy casi me regañan. Todo esto que hacemos, este tipo de operaciones, yo no las puedo hacer en una cuenta real en vivo, ¿vale? Está prohibido porque en Tikmin no se venden señales. Yo simplemente trazo este Fibonacci y les doy un punto de entrada y demás porque esa es mi operativa que traspaso a mi cuenta real. ¿Vale? Pero yo no les puedo decir, operen así, gerencien así, porque estos no son señales y bueno, aunque no lo vendí como una señal, sí, me llamaron la atención por un artículo que subí y me dijeron, hay que tener cuidado, yo no puedo operar en vivo en una cuenta real. Esta cuenta que están viendo en este momento es una cuenta demo donde yo les puedo explicar las cosas. Yo tengo mi cuenta real en Tickmill, pero no la puedo mostrar de manera operativa en el mercado, porque se consideraría pues que yo le estoy indicando señales de compra y de venta, y pues precisamente eso es lo primero que leemos en el aviso legal y de riesgo. Les aclaro esto para que, por favor, no malinterpreten las situaciones. El hecho de que hablemos de los activos no significa que sean recomendaciones de inversión o recomendaciones financieras. ¿Listo? Por favor, para que lo tengamos muy en cuenta. Precisamente en anteriores videos, ustedes podían ver acá, decía cuenta real, ya estamos en una cuenta demo para poder, para efectos, demostrarles las situaciones. ¿Listo? Bien, quitamos esta línea de tendencia por acá.
Me parece que el activo todavía tiene algo de fluidez bajista hasta el nivel de soporte. Finalmente, esto sigue siendo un LH en pleno desarrollo. ¿Cómo lo podríamos operar? No está tan fácil, ¿vale? Parece que está muy sucio. De pronto creo que me bajaría a 15 minutos. Y mi hipótesis, y vuelvo y les repito, esto es una hipótesis, por más de que se den muy seguido, puede fallar también, es que siga cayendo un poco y haga un primer LH. Por debajo de ese LH, pues yo buscaría una operación en corto. Mi opinión, ¿vale? No es una señal. ¿Listo? Eso para la libra, pues le queda algo de espacio a este nivel de soporte. Si lo vulnera, pues podría ya seguir cayendo mucho más. Buenas noches para JJ y buenas noches para Edgar. Bien, listo. Otra de las operaciones que ejecutamos fue la del dólar canadiense, que se dio pues increíblemente bien. Aquí la marqué en el Fibonacci, minuto 15, en esta formación en P, ¿vale? Se dio la formación en P y pues llegó a una relación riesgo-beneficio de el 6 a 1. Bastante alta la relación riesgo-beneficio, la planeamos anoche en plena sesión de premercado semanal. Se desarrolló increíblemente bien, muy favorable. Después en plena americana, miren cómo se cae esto, o sea, la volatilidad. Es algo muy raro, el activo subió en la sesión donde no debería haber subido y cayó en la sesión donde debería haber subido. El mercado está un poco raro, pero finalmente, pues esta fue la operación. Dio una excelente relación riesgo-beneficio. Me parece que el activo podría continuar al alza, pero tengan en cuenta algo. Ya hay sobrecompra. En el marco de una hora la podemos observar. Es demasiada la sobrecompra. Y en H4 también ya tenemos bastante sobrecompra. Además de que se está acercando a un nivel de resistencia del marco diario donde podría llegar a retroceder. Aquí habría que esperar un poco, tal vez una pequeña lateralidad para que el activo corrija un poco y siga rompiendo niveles. Esa es mi hipótesis para el canadiense. Igual, yo ya esta semana no opero más. Yo ya cerré mis operaciones. Cerré una operación corta en petróleo que dejé abierta desde el viernes. Cerré el corto en la libra y cerré el largo en el canadiense. Con eso ya me conformo. Sin embargo, estamos viendo qué más tenemos para el mercado financiero. Bien, a ver. Bueno, el yen no dio nada. Listo. Ahora me voy a ir con las hipótesis que tengo para esta semana. En primera instancia, me gusta mucho este activo. Aquí tengo este es el libra contra el neozelandés. ¿Y por qué me gusta? Tenemos la formación de un primer LH. ¿Listo? Pongo esto acá. Primer LH. Después de una gran cola de techo que dio en el marco de una hora y en cualquier momento esto podría desarrollarse muy favorablemente si rompe esta línea de tendencia. Miren que mi punto de entrada está por debajo de la línea de tendencia, que sería entonces una entrada en pleno breakout, ¿vale? me preocupa un poco esto, porque finalmente yo sí les estoy mostrando más o menos los niveles donde estoy operando. Aquí, por ejemplo, tengo programada una orden tipo sell stop. Por favor, vuelvo y se los repito, no, simplemente son hipótesis, es un tema educativo, ¿vale? Simplemente yo me baso en que el activo en las diferentes temporalidades podría caer. Empecemos en la temporalidad semanal. El activo está en una gran sobrecompra, fuerte verticalidad y tiene una vela de rango amplio que podría indicar que va a ser bajista. En el marco diario terminó con aquí una cola de techo, después vela de rango amplio bajista que podría indicar finalización en una gran sobrecompra. El activo debería técnicamente estar buscando esta línea de tendencia, ¿vale? En esta zona ya podríamos pensar en un rebote, pero hasta el momento sería bajista. Por acá me pregunta Camilo, Sebastián, ¿no esperarías el reseteo de la línea de tendencia en la libra neozelandés? Sí, digamos que, a ver, esta línea de tendencia que le tracé en una hora es simplemente para mostrarte que el movimiento está ya demasiado extendido y que en cualquier momento esto se puede romper y caer y pues le puse un take profit bien lejano, que sería en el nivel del 6 a 1. Ahora, si el activo rebota en la línea de tendencia diaria, claro,
En la diaria sí, pero esto es una línea de tendencia que yo llamo visual, simplemente para entender en qué punto el activo podría romper. Miremos que en 4 horas está haciendo mínimos más bajos. Estos mínimos mayores que estaba presentando parece que van a tener un final. Y pues finalmente esto no deja de ser una formación en V y me parece que podría ser el activo caer en precio. Otro de los activos que me pareció muy interesante en el premercado que hice después de esta sesión tan loca es la plata. Ven que la plata finaliza con una gran cola de techo. Bien. Esto es una gran cola de techo. Esto en cualquier momento puede empezar a ser bajista. Puede venir acá a buscar niveles. El nivel, por ejemplo, de los 18.128 podría ser un primer nivel que va a buscar después de esa vela de finalización. ¿Cómo lo podemos operar? Aunque sea en contratendencia, me gusta. A ver, el activo lo miramos en 1 hora. Está sobrecomprado. Esto nos beneficia para que caiga. Pues muy sencillo. Yo voy a esperar. Hay dos opciones. La primera, que haga el máximo menor por acá y uno opere en la ruptura. O la segunda es que rompa, que sería mucho mejor, pero pues no sabemos qué vaya a hacer. Haga el máximo menor el LH con pullback y en ese punto me voy a venderlo buscando pues esta zona de soporte. Me gusta mucho la plata. Me parece que esa cola de techo está haciendo que el activo verdaderamente haya finalizado su subida. La sobrecompra y la verticalidad en cualquier momento van a hacer que empiece un retroceso. Lo podemos ver en el oro, donde pues el activo también formó una gran cola de techo. Aquí pues ya cada quien decide si operar oro o plata. Finalmente las colas de techo me están marcando finalización. ¿Vale? Me gusta mucho esto. Me parece que el oro podría caer y ya es necesario. Es que de verdad es muy necesario que el oro caiga porque ya se extendió demasiado en velas. Esto es curioso porque finalmente los índices americanos, yo los veía recuperándose mucho más fuerte de lo que están, estamos viendo en los futuros, y si se dan cuenta, mi hipótesis para este tipo de índices es que ya rompieron la primera línea de tendencia a la secundaria, yo necesito que sigan entonces cayendo hasta la primaria, y en la primaria buscaríamos entonces un gran rebote para el activo. Bien, yo necesito que sigan cayendo. Ahora, no me gustaría que sigan cayendo en esta línea recta. Me gustaría que hicieran, por ejemplo, máximos menores. Y en este punto me iría a comprarlos. Lo que es el Standard & Poor's, el Dow Jones fue el único que verdaderamente llegó hasta su línea de tendencia primaria. Listo, en estos momentos estaría haciendo un breakout. Este breakout yo lo consideraría como un breakout failure, una ruptura fallida. Y por encima de esa línea de tendencia habría tal vez una operación alcista interesante. ¿Cómo deberíamos buscarla? vámonos al marco de 1 hora. Yo creo y estoy muy convencido por la sobreventa de que un mínimo mayor en este activo, algo así, sería una situación de compra increíble. Recuerden, estamos en invierno, 9:30 a.m., hora Colombia. Está abriendo la bolsa. Entonces, tengan esto muy en cuenta porque hasta esta hora, pues debería uno operar este tipo de índices. Aquí estamos en mercado continuo, pero recordemos que estos índices se operan normalmente como ETFs en acciones, el SPY, y deberíamos hacerlo en ese horario, en la apertura americana. Pero finalmente, creo que ya cayeron lo que tenían que caer. Al menos el Dow Jones creo que es mi favorito de los tres en estos momentos por el tipo de patrón que está dando y porque ya está tocando línea de tendencia igual. Ah, no, pero es que el Nasdaq todavía le queda bastante para llegar a su línea de tendencia principal y rebotar. Entonces, de los tres me quedaría con el Dow Jones, que en un mínimo mayor, en un patrón alcista intradía, podríamos aventurarnos en una compra. El DAX 30, al igual, llegó a su línea de tendencia, llamémosla principal, está rebotando un poco. Vamos a mirar esto en los intradías, sobreventa increíble, vela de rango amplio. Bien, lo mismo, estos en la sesión europea, es decir, a partir de las 3 de la mañana hora Colombia, un mínimo mayor. Vamos a dibujarlo para los que no entienden cómo es este patrón. Esperaríamos entonces que siga subiendo un poco. Haga el HL y por encima de esta zona creeríamos que podría buscar inicialmente su media móvil de 200 con el fin de perder algo de sobreventa. Está muy sobrevendido,
¿Podemos buscar cortos? No. ¿Podemos buscar compras? Sí, porque la tendencia está alineada al alza. Realmente creo que estos activos con un buen patrón podrían estar dando una excelente oportunidad. Bien, el IBEX fue el que se desbordó completamente. Este hay que esperarlo. Si recuerdan, yo les dije que este era de mis activos favoritos, pero ya hay que ver cómo se comportan estas en esto que queda de la semana. Está muy peligroso operar en estos momentos, muchos gaps, gaps intradía, que es peligroso, pues, para los operadores que también están recién comenzando, no les recomiendo mucho operar este tipo de activos. LibraYen, no es que LibraYen a mí me parece alcista, pero la libra es bajista, libra contra dólar es bajista, entonces aquí el tema está un poco complicado, creo que prefiero dejar pasar este activo un poco. ¿Listo? ¿Qué podemos esperar para esta semana en las divisas? Yo esperaría que lo que son los pares como euro, libra, australiano y neozelandés sigan cayendo o empiecen en una corrección lateral. Lo mismo espero para canadiense y yen. Ah, bueno, en franco suizo también se dio una operación, no lo recordaba. Se dio, recuerdan que habíamos dicho que podía ser bajista, bueno, en una hora. Acá en esta cola de techo marcó la finalización del máximo menor de H4 y pues empezó a caer. Muy bien. Listo. Bueno, esta semana ha estado increíble. Ha estado de verdad, ha sido una semana, creo que para todo tipo de mercados, para el mercado accionario, para el mercado de Forex, para los futuros, etcétera, etcétera. Pero mis hipótesis para esta semana, igual mañana los revisamos bien en el tema de los fundamentales, son que los activos se mantengan un poco laterales, ¿listo? Estamos hablando de canadiense, yen franco. Oro y plata deberían entrar en una pequeña corrección. Ojalá, por ejemplo, en el oro estaríamos esperando en el nivel de los 18.125, al igual, perdón, estoy en la plata, 18.125, en el oro en el nivel de los 1.593, ¿listo? Recuerden, si van a ser cortos, son contra tendencia, entonces mucho cuidado, por favor. Claro que sí, Andrés, el coronavirus ahorita, pues, ¿qué pasa? La OMS lo declaró como una posible pandemia y nos dijo que nos alistáramos porque una epidemia global, es decir, una pandemia, podría ocurrir con el coronavirus. ¿Eso cómo se identifica? Pues cuando los índices sufren este tipo de volatilidad, como los que sufrieron los índices americanos. Pues esto es efecto coronavirus. Las bolsas están supremamente atemorizadas por el hecho de que en Italia ya se empezó a esparcir, ya hay, pues, hubo, ya creo que hay 5 muertos, hay varias personas contaminadas, y pues esto es el efecto coronavirus. Por ejemplo, si mañana saliera la OMS a decir que hay una cura, podríamos esperar que todos estos índices, pues, empezarían a tener una alza significativa. Recordemos que el coronavirus está afectando mucho a la economía china. Y si la economía china se afecta, pues se afecta al resto del globo, porque finalmente las empresas manufactureras se ubican en China. Si quieren, mañana en la revisión de fundamentales analizamos muy bien un tema que les quiero mostrar un artículo que estuve leyendo sobre cómo afecta el coronavirus no solamente pues a la salud pública, sino a los mercados financieros. Y pues ahí tienen el efecto. El efecto de una pandemia pues puede hacer que los mercados se vayan literalmente a ceros. Entonces, creo que hay que tener mucho, pero mucho ojo, estar muy pendiente de pues, qué sigue ocurriendo con estas noticias. ¿Vale? Bien. Preguntas, por favor. Entonces, en estos minutos que nos quedan, podemos hacer preguntas. Yo espero ya mañana estar un poco mejor. Como les comento, esta gripa a veces me da más duro que. Unas veces me da duro, otras veces ya como que se normaliza. Pero bueno, espero que ya mañana o más tardar el miércoles ya esté mejor. Bien, entonces, preguntas, algo que no hayan entendido sobre la sesión de psicología. O si quieren que analice un activo, cómo les parecieron las hipótesis que vimos ayer en el premercado, pueden leerlas en mi blog, pues como vimos en el blog, yo ayer les mostraba y les dije el canadiense es muy alcista y efectivamente se dio tal cual.
La libra era bajista, se dio, no llegó hasta el punto que esperábamos, pero finalmente se dio, el franco cayó, que esta semana ha estado, como les dije, on fire. Y pues ahora estamos viendo esta cola de techo realmente va a acercar a estos activos, en mi opinión, sí. Y también, pues la hipótesis que tenemos para aquí, la libra neozelandés, un poco contra tendencia, eso sí hay que decirlo, pero finalmente esta vela de finalización podría hacer que el activo caiga. Eso sí, operar esto con mucho cuidado, vale mucho, digamos, mover el stop loss. Eurodólar al alza, pues Andrés, ¿qué te digo? Yo quería hacerlo, digamos que tenía pensado hacer un contratendencia, pero es que mira, el eurodólar le queda muy poco espacio hasta el siguiente nivel de resistencia y esto, pues la tendencia está absolutamente bearish, muy pero muy bajista. Es un riesgo muy alto, muy alto. ¿Podrías repetir qué viste en el USD CAD? Ah, bueno. Mira. Entonces, voy a mostrarles el artículo que yo escribí. Un segundito dentro a los blogs, TickMill, para que ustedes vean que no, pues no estamos hablando mentiras. Este artículo tiene fecha del domingo, o sea, ayer, en el dólar canadiense. Esperen un segundito, ya se los pongo acá. Listo, entonces, miren esto. Ay, Dios. Esto fue el domingo. Bien. Teníamos la hipótesis alcista en el marco diario hasta la resistencia a nivel de los 1.3380 y el activo efectivamente tocó el nivel de los 1.3308. ¿Listo? Simplemente debieron haber entrado, leer el artículo, confirmarlo con sus hipótesis. Recuerden, no son señales. Confirmarlo y decir, bueno, si lo que dice Sebastián se confirma con lo que yo estoy diciendo, pues operémoslo al alza, ¿vale? Pues Sebastián, estás en compras con USD CAD, que es lo que hicimos, y ventas en libra también. Yo ya cerré mi posición al alza en CAD, y cerré mi venta en libra, pero finalmente mis hipótesis son esas. El problema del canadiense es que ya está muy sobrecomprado. Entonces, pues, ahora. La tendencia se ve muy bullish y puede seguir, pero la resistencia y la sobrecompra puede que lo hagan detener un poco. La libra sí, pues tiene fluidez, entonces no me preocupa tanto. Pero el canadiense creo que sí está ya, en estos momentos sí está muy sobrecomprado, ¿vale? Entonces hay que tener un poco de cuidado por el tipo de sobrecompra que está presentando. Eso en cualquier momento hace que corrija y pues si seguimos buscando compras, no queremos que nos pille por ahí. ¿Bien? ¿Vale? ¿Más preguntas? Anticipación lenta y anticipación rápida. Claro que sí, Camilo. Mira, supongamos que tú tienes un patrón en el marco diario. Ese patrón es un mínimo mayor como el que estábamos describiendo en esta zona. Entonces tenemos un HL que está en etapa de formación y en cualquier momento se va a desarrollar como lo hizo. La anticipación lenta es irse al marco inmediatamente anterior, que sería el de H4, buscar un patrón de compra e ir a comprar el activo con base en lo que esté haciendo en diario. Y la anticipación rápida es saltarme inmediatamente a H1, buscar un patrón de compra y operarlo en H1. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si veo el patrón en H4 y me salto a 15 minutos, o si veo el patrón en semanal y me salto a H4. ¿Vale? Anticipación lenta y anticipación rápida. Lo único que tienes que tener en cuenta cuando hagas ese tipo de anticipación es que el marco, o sea, lo puedes ignorar, pero no puede estar sobrecomprado o sobrevendido dependiendo de la operación que vayas a buscar. ¿Cómo la mido, Sebastián? Vale, pues mira, si tú entras en H1, puedes ver que la línea de precio está muy alejada del promedio móvil simple de 200 observaciones. Esto indica sobrecompra, tanto en H1 como en H4. Entonces el activo tiende, por ejemplo, mira que aquí se alejó bastante y se acercó porque estuvo muy alejado. ¿Vale? Entonces, la sobrecompra nos limita las operaciones. Bien. Aparte de los metales, se consideran refugio, Andrés. Bueno, aquí no está el paladio, no lo tenemos en TIGMI, pero pues es un, bueno, claro que eso también es un metal.
Pero bueno, también muchas acciones de compañías son refugio, ¿vale? Hay algunas acciones que tienen, digamos, una, o bueno, también, por ejemplo, los bonos del tesoro, los bonos o los bonos soberanos se consideran también activos refugio, donde pues cuando las inversiones van mal en el mercado general, en los índices bursátiles, pues la gente, por el temor, no solo entra en el oro, sino que también entra en esos bonos estatales. ¿Listo? Listo, acá ya respondimos a Camilo. Y bien, no siendo más, entonces nos vemos mañana en una sesión de fundamentales. Vamos a analizar entonces, ahora que me propusieron, muy chévere, el tema del coronavirus. ¿Listo? ¿Cómo puede estar afectándonos esto? ¿En qué medida nos ha afectado? ¿Y qué podemos esperar? Bien, entonces nos vemos mañana en una próxima sesión. Recuerden, de 7 p.m. a 8 p.m. hora Colombia. Qué bueno, Steven. Es un gran broker. Spreads muy bajos. Una fuerte regulación. Entonces, estás haciendo lo correcto. Un abrazo para todos y nos vemos mañana. Feliz noche. ¿Se